cumplir caprichos del gobernador del estado y no para los temas importantes de nuestro municipio. La ley Nale, como la ha bautizado la ciudadanía en Veracruz, sienta un precedente de violación a la soberanía de Veracruz que ha costado sangre a nuestros antepasados. Yo le pregunto al señor alcalde municipal, ¿cuándo se nos va a convocar para tratar los temas importantes de Iztaccíhuatlán, como son el paquete de obra que se ejecutará este año, montos, avances, etc.? La falta de mantenimiento de las vías de comunicación del municipio, la falta de mantenimiento en el alumbrado público, la falta de seguridad pública cada día es más evidente. El cierre de locales comerciales, no solo en cabecera municipal, sino en el resto del municipio. Mi voto es en contra de la ley Nale. Veracruz es de los veracruzanos. Gracias. Este es el manifiesto del cual hablamos. Y insisto, quisiera pedirles, sean tan amables, compañeros de la prensa, replicarlo tal cual, porque, como comentamos, queremos hablar con la legalidad en la mano, no queremos que se distorsionen los hechos de lo que nosotros estamos aquí expresando. Y de esto que estamos hablando les comento, tenemos una carpeta bien documentada con todos los oficios donde hemos estado solicitando en diversas ocasiones, en primer lugar, el tema de la transparencia. Es una parte importante que la misma ley orgánica del municipio libre lo contempla, y que desde ahí estamos fallando como administración, porque si ustedes checan el portal de la página no van a encontrar absolutamente nada de transparencia, empezando por el organigrama que debe de haber en el ayuntamiento. No está el organigrama, no está el cuerpo de edilicio y las comisiones que conforman, mucho menos están los paquetes de obras con sus licitaciones, ni tampoco están contenidas ahí las actas de cabildo. Las actas de cabildo es el principio rector de esta inconformidad, porque ahí se contempla el sentido de la votación. Aparte a esto le podemos aunar y sumar el hecho de que hay dos ediles a los cuales no les han dado entrada.